Amigos, si quieren que durmamos una noche en esta casa abandonada, este video tiene que llegar a 350.000 likes y que 10.000 personas se suscriban a este canal en menos de 24 horas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi canal. Y estamos de nuevo con los vecinos. No, ustedes corran, seguro. Ustedes. Gracias. Hola, hola. Cabeza. Nos encontramos con el papá de Carlitos y Max. Hola. Nos trajo a un lugar muy interesante que lo estáis viendo en la portada y en el título. Venimos a una casa mansión abandonada. No sabemos cómo es, sabemos que tenemos permiso para entrar, así que YouTube, por favor, no me desmonetices este video porque tenemos permiso para entrar en la casa. Si no, te voy a partir tu madre. Y con Carlitos no te metas, por favor. No, pero en serio, tenemos permiso para entrar, está todo cool, no va a llegar la policía como las veces pasadas. Me traje a los niños para que sientan el verdadero terror. Ay, no, qué miedo. Según Alejandro, dice que es muy grande la casa. Tiene hasta alberca, está abandonado todo, pero tiene alberca. Amigos, ahí nos vemos. Amigos, estamos llegando a la casa abandonada. Uf, está muy, muy grande la casa. Y miren lo que es eso. Y lo peor, que está abandonada hace 10 años, ¿no? 10 años aproximadamente. En completo abandono. Pasaron cosas ahí medio raras y el dueño ya no la terminó. Bueno, vamos a bajar, chicos. Vamos, Messi Banda. Por las dudas, tenemos permiso para entrar a esta casa, lo repito. Ahí están los de seguridad, por las dudas, para que vean YouTube que tenemos permiso de entrar y no es que estamos entrando ilegalmente, por las dudas. Chicos, vamos en orden, nadie se adelanta, ¿ok? Bueno, vamos entrando. Fíjense en dónde pisan por los clavos que puede haber en el piso. Eso es lo único. Y no toquen las paredes, porque también hay alambres en las paredes. Pasen. Wow, se ve enorme este lugar. Wow, no va a flipar. En esta casa hay que bajar y también hay que subir, ¿sí? Ok. Permiso, arre. Uf, está grande, ¿eh? Uy, la vista está para... Bro, cuidado, bro. Eso es un campo de golf. Es un campo de golf, esos. ¿Qué onda? Este lugar es enorme. Tenemos la vista de todo casi México. Ojo, no se caigan, ¿eh? Hay otro piso hacia abajo, chicos. Miren eso. Amigos, tengo una muy buena idea. A ver, los grandes se vengan. Solamente los grandes, nada más. Los cazamisterios, bro. Yo caso el misterio de dónde quedó mi mamá. ¿Qué opinan si hacemos un video esta semana durmiendo acá una noche? ¡Calo! ¡Wow! Yo también quiero, ya tengo 14. Va a ser frío, pero sí. Ok, amigos, si quieren que grabemos un video durmiendo una noche en esta mansión, quiero que este video llegue a 350.000 likes. Y lo hacemos, yo sé que ustedes quieran. Esta mierda de noche. ¡Uy, no! Además, chicos, ustedes no se sabían, pero en lugares donde hay mucha vegetación, muchos árboles como eso, mucho bosque, ocurren cosas paranormales, cosas de duendes y cosas que a mí me pasaba mucho cuando yo vivía en una casa hace 3 años acá en México. Bueno, vamos a empezar a recorrer todo. Esta es la alberca, ¿no? Esta es la alberca. Donde está la maquinaria para la alberca. Y se ve que ahí vivió alguien un tiempo, porque hay cosas, hay ropa, hay cosas abandonadas ahí. Y... ¡wow! ¿Qué es lo que quieres subirlo aquí, bro? Vamos, bro, sube. ¿Qué hay, bro? ¿Qué hay? ¡Wow! ¡Uy! Casi se cae. ¿Qué hay? ¿En serio? Toma la cámara, toma. Checa esta vista. Y ahí como un riecito. Bueno, como este es agua o no sé. Ok, chicos, vamos a hacer un recorrido rápido, vengan. Allá abajo hay como una bodeguita. ¡Wow! No, pero ve, métete aquí, ya hay un cuarto. Mira esto. No, miren eso. Miren eso. ¡Hay un cactus! ¿Eh? Hay un cactus. Eso es un gusano. ¡Ay, cuidado, gusano, bro! Pues sí, se ve bodega, ¿eh? Hasta se ve más para allá. Vean este, mira este cuarto, a ver. Bro, ¿qué es ese niño? Hay un niño ahí, entra, hay un niño. Te lo juro, entra. O sea, ¿se dan cuenta que cuando dormamos acá, vamos a dormir todos en el sótano, ¿no? En el piso de abajo. No sé, pero, o sea, si ahorita tengo frío, no me imagino cómo quieres dormir aquí. ¿Qué es eso? ¿Una máscara? Eso de Warzone, bro. Acá hay una puerta. Uy, no. Miren esto. Hay que hacer una noche durmiendo acá adentro. Una noche durmiendo en el sótano, ¿qué opinas? Halo. ¿Pero qué traemos? ¿Qué pedo? Hay que traer tipo luces, sacos de dormir, comida. Vamos a venir nosotros. O sea, tenemos que... No, ustedes no, bro, son muy chicos. Yo digo que hay que dormir acá, por lo menos hasta las 7 de la mañana. Chicos, es muy grande esto, miren. O sea... La cámara. Bro, esta cámara no la toca a nadie, ¿sí? Porque esto es para casa misterios, no para... ¿Para qué venimos si no nos van a invitar? ¿Para qué venimos si no nos van a invitar? Dice. Shh, no le nada a tu padre que te dije sí, porque si no me paraba a quedar. ¡Hola! ¿Y qué haces acá, bro?
Ahora solamente no se ve tenebrosa, pero dormir acá una noche, o sea, imagínate si esto va a estar todo oscuro, no se va a ver nada. Y venimos con cazamisterios. ¡Ay! ¡Valora, cuidado, bro! Esto parece una fucking cárcel, ¿no? Acá me meó, hizo de todo. ¿Y qué es esto, Valora? Es el hoyo del principio. ¿Qué hoyo? ¿Cuál de todos? Ese, güey. ¿Qué hoyo, bro? Mejor me voy, estás bien pendejo. Miren. Es un baño abandonado. Un zapato para Guarura. ¿Qué le queda? ¿Qué diferencia de ¿Qué? ¡Tu madre! ¡El baño abandonado! Abrí. ¡Ocupado! Perdón, chicas. No es nuestra culpa, ¿eh? Chicos, esto cuando sea de noche y veamos ese pasillo, de noche va a ser una locura. Dicen que de noche se pone jodido el ambiente, ahora porque está muy tranquilo, es de día, no hay problema. Pero... Es más, voy a meter a Piculincito y a Dino. Venía a Piculincito a dormir acá, no, re turbio. La vista está súper padre. Eso me hizo acordar mucho al TikTok. I like the view. ¿Yo do? Yes. ¿Qué? My best view. Bro, ¿qué dijiste de mí? Que por qué no nos invitas. Que provecho. Que por qué no nos invitas, eso yo dije, bueno. Que por qué no. Cállate, bro. Estás mirando, ¿no? No. Qué fucking asco. O sea, güey, imagínate que alguien llegó y dijo como, ah, está bonito el lugar, espérame. ¿Acá abajo qué hay? ¿Otro cuarto más? ¿Aquí hay otro piso más? ¿Cómo que estamos no, acá? No, es el mismo, pero conecta, ¿no? Acá es donde estábamos, por acá no. No. Sí, acá es otro piso, no es este, no es el de siempre. Mira. Acá entramos recién. ¿Y entramos? Y aquí hay otro piso más. Oh, wow. Siempre voy a decir que mis videos favoritos son explorando lugares abandonados. Esta es la recámara principal y nos están informando que este pequeño cuarto es el baño. ¿Este es el baño? Este es el baño. Aquí viene la tina, los lavabos, esto es el vestidor. Vienen los closets de piso a techo, de cada lado, una ahí del medio. ¿Qué onda? Esto es para la casa de millonarios, amigo, ¿eh? ¿Y esto qué es? O sea, acá... Ah, mirá, acá pusieron el... O sea, creo que le erraron de lugar, ¿eh? Cagaron donde no iría, bro. ¿Compras esta casa para la vecibanda? Chinga tu pito, bro. Amigos, vamos al último piso, el piso de arriba. No, penúltimo, creo. Su baño, su vestido, todo esto es una recámara. Miren, amigos. Hay grafitis. ¿Qué? Se ve que alguien entró acá para grafitear. Tengo una idea. ¿Y si jugamos a las escondidas de noche? Ah, tengo una gana de jugar a las escondidas acá en esta casa sí, de noche. Todos. Los cazamisterios. Tengo una casa, bro, de cazamisterios nada más. Estaría increíble, ¿no? Otro mojón. ¿Quién caga tanto? Pues ahora han sido personas que vinieron a cagar acá. Como para marcar territorio. Hasta allá abajo. Ustedes, amigos, saben que Renovitz es el único que, como siempre, se avienta a cualquier lugar. Está en el techo ahora, miren. Hola, bro. No se puede subir convencionalmente. No, bro. No. Saca tu celular, graba en horizontal. Boom, pone play. Arma todo. O sea, literal, lo único que hay aquí es materiales de construcción, los inmensos hoyos. O sea, mal. Y dejan todo como abandonado, tal cual. Es mi cara. Ay, el perro me asustó. Ay, me asustó. Pero veo, o sea, hay cubetas de metal, güey. Eso ya casi no se encuentra. Perros. Ahí estábamos. Ahí vamos a dormir, o sea, ahí. Gran paisaje. Desde aquí mi reporte, Joaquín. Regresamos contigo, Fede. Amigos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen que hagamos? ¿Hacemos un video jugando a las escondidas de noche en esta casota? Aunque estoy pensando cómo haríamos, porque si es de noche no se puede ver por la luz, porque faltaría luz. Entonces hay que prender el flash, pero si prendemos el flash, se ve dónde está cada uno. Entonces hay que pensarlo bien, díganme ustedes qué opinan. O simplemente dormir una noche acá. Porque dicen que acá sí pasan cosas de noche. Aparte, miren todos los árboles, eso es una mala señal. Si quieren, búsquenlo en internet, va a aparecer. Creo. Bueno, chicos, cazamisterios, ¿qué dicen? Yo digo, me queda dormir, ¿eh? O sea, no, dormir 100%. Estoy bien, estoy sí pensando si jugar a las escondidas acá o dormir. Es que pues escondidas aquí es se ve con flash, ¿no? Es que aquí es diferente. Las escondidas en otros lugares es como esconderte en un lugar y no moverte. Y aquí es moverte, es estar por toda la casa. Sería más que nada como un tipo atrapada. Ahí va, hay que pensarlo. El tema es que no hay luz. Esconditrais. Exacto. ¡Congelado! No te enojes, bro, que no lo vas, ¿sí? No venís. ¿Qué? Mi coreano favorito. ¿Cuándo sale la próxima canción de BTS? La rompieron la última vez, ¿eh? Bro, 120 millones en un día de visitas. ¿Cómo hiciste, bro? Un genio, la verdad, felicidades, bro.
No, en serio, bro, felicidades por el gran éxito. ¿Qué tienes contra mi hermano, pendejo? No, porque no te pongas celoso, bro, que es de BTS y tú sos de nosotros, nada más, ¿eh? Amigos, tenemos vecinos ahí, ¿eh? Y tienen dos perros que ladran muy feo. Sí. Yo presiento que acá pasan cosas de noche. Sí, de a huevo. Sí. ¿Qué sentís de esta zona, de esta casa de noche? ¿Pensás que puede pasar cosas? Sí, pues sí, yo creo que sí. Claro, Max, ¿tú qué pensás de esta casa? ¿Pasan cosas de noche? Pues no sé. Creo que aquí no, pero en las partes de abajo sí. Ya sé, lo sé. Pero bueno, amigos, va a estar bueno. Acuérdense la meta de likes para que hagamos ese video. Si no, no lo hacemos. Arre. Uno. ¡Ah, la que se me atuvo! Luigi, ya, por favor, Luigi. Pa la 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 la. Uno, dos, no, tres. ¡Ya! Papá, papá, que si te vas a la chingada tantito. ¿Por qué? Saluda, Iván. Chicos, ahora sí, quiero contarles la gran noticia que la mayoría ya saben, creo, por las redes sociales, por Instagram, pero muchos de ustedes solamente no. Amigos, la Vecibanda, estamos nominados a los Kid Choice Awards 2020. ¿Entienden que estamos nominados a unos premios? Vecibanda, tenemos que ganarlos sí o sí. Para ganarlos, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que votar entre todos. Ajá. Son dos premios. Estamos nominados a Trendy como Vecibanda y otro yo solo, Fede Vigevani, a Instagramer favorito. Entonces, sí. Los dos links voy a dejárselos abajo en la descripción. Los dos. Están viendo en pantalla cómo hacer para votar. Es muy fácil. Van a la imagen de Vecibanda y la de Fede Vigevani, ponen votar y votan muchas veces hasta cansarse. Sí. Hasta que el dedo no le dé mucho más, ¿sí? Y se les ponga moradito. Así que, amigos, estamos muy contentos. Imagínense cómo empezó todo esto. Sí, después de un año nominados a los kids. Y para la gente que tiene Twitter, también pueden votar usando estos tres hashtags que aparecen por acá. Esos tres hashtags, utilícelo en cada tweet, al final de cada tweet. Así que chicos, voten cuanto más puedan, por favor. ¡Gracias! Esperemos ganarlos. Voten. Y qué lástima que no pudo venir Chunky el día de hoy. Por eso voy a llamarlo por videollamada para que lo puedan ver y festejemos juntos la nominación a los premios. ¡Oda, bro! ¿Qué opinas de la nominación a los premios Kid Choice Awards? Es lo mejor, es un sueño hecho realidad. ¿Qué quieres decirles a los seguidores, a la Vecibanda? Que muchísimas gracias por todo el apoyo, pero yo creo que más a ti por darnos la oportunidad. No, bro, a ti, bro. ¿Qué estás haciendo? ¿Fortnite? Sos malo, ¿no? ¿Jugando? Se trancó. Bueno, amigos, se desconectó la llamada, pero bueno, Chunky, te queremos mucho. ¿Qué opinas que puede pasar en esta casa de noche? Todo puede pasar. Por alguna razón misteriosa, la abandonaron. Esperemos que no sea por alguna actividad paranormal, nocturna, extraña. O por mi pito. O fue por falta de dinero, güey. O sea, aquí nada más hay dos. ¿Qué carajos pasa acá el día de hoy? Vamos a romper el tronco. Uy. 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 Dale, dale, dale. Por las dudas, eso ya está muerto, ¿no? Sí. ¿Qué, chico? Ah, ¿está rompiendo árboles? No, está muerto. ¡Viene con huevos, cabrón! Ok, chicos, vamos de salida. La verdad que muy buen lugar, increíble. Chicos, no se olviden de la meta de likes. Tenemos que llegar a 350.000 likes y que 10.000 personas se suscriban en menos de 24 horas a este canal para que hagamos ese video. O sea, imagínate dormir ahí, o sea, literal, ni siquiera lo ves así, es como ¡pum! Bueno, amigos, es hora de irnos de esta casa abandonada, muy buena. ¿Alguien tiene algo, un comentario interesante para decir? Traernos buenas cobijas porque hace mucho frío. Que me lleven a la pijamada, a mí igual. Que no, se van a necesitar muchos huevos para quedarse a dormir ahí todo. Ah, yo hace poquito traemos un kilo en mi casa, si quieres podemos traer. Sí. Pero necesitan huevos de avestruz de los grandes, de los de... No, sí, Alexander. Hace como los míos. Bueno, amigos, recuerden por favor los Kid Choice Awards. Los links para votarnos están en la descripción. Por favor, voten mucho y también votenos en Twitter. Amigos, acá tenemos internet todas las personas que aparecieron en este video. Vayan a seguirnos a todos, links en la descripción. Y nada más que decirnos, nos vemos mañana con un nuevo video. Chau.